de nuestro jefe, de nuestro líder, de Velasco, el señor alcalde municipal. ¡Bienvenido! Nuestro querido gobernador departamental de Cabaña, don Domingo Oscar Mengíbar, honorables miembros del Consejo Municipal que me honro en presidir, nuestro querido diputado del departamento de Cabañas, ingeniero Carlos Reyes, y nuestro querido diputado Roberto Mengíbar, colegas alcaldes de los diferentes municipios del Perú, Tepeque, con Santiago Raful, de Ciudad Victoria, Juancito Ramos, también nuestro gran amigo, colega alcalde de Sensuntepeque, el ingeniero Jesús El Gratonía, miembro del Consejo Municipal de Sensuntepeque que lo acompañan, honorables jurado calificador que nos honra con su presencia en esta linda noche donde vamos a elegir esa bella señorita que será la que va a representar Quilo Barco 2006-2007. Querida reina que nos representa, Daniela Flores, 2005-2006, queridas reinas que hoy este día se encuentran acá representando los diferentes barrios de la ciudad de Quilo Barco y también representando las adentros del municipio de Quilo Barco, que esta noche van a ser coronadas. Por primera vez vamos a coronar las 5 señoritas acá en el evento. Siempre se había coronado solamente la reina de las fiestas patronales, pero ahora se van a coronar las 5. Público en general que nos me honra con su presencia, invitados especiales, tengan muy buenas noches. Es para mí un verdadero honor como alcalde estar una vez más en este gran evento como es la elección y coronación de la reina de las fiestas patronales. Quiero aprovechar este momento para darle las gracias a este pueblo ibaquense que me dio una vez más la oportunidad de seguir trabajando por el desarrollo del municipio de Quilo Barco, y por esa razón estaré con ustedes durante 3 años más, lo que es este periodo, celebrando esta fiesta patronal. Quiero aprovechar para invitarlos a los diferentes eventos que van a haber en el marco de las fiestas patronales, pues hoy este día, después de la coronación que tengamos acá, quiero invitarlos a una bonita alborada que se va a realizar al finalizar la coronación acá en el Parque Central. Y también, pues, también tenemos hoy este día el baile de la reina de la cerámica. Tanto invitado, al igual que también la fiesta comienza lo que es el desfile del correo el 21 de septiembre. Vamos a tener jaripeo 22, va a ser el carnaval que vamos a hacer completamente gratis en la calle del Banco de Fomento, donde vamos a tener la orquesta San Vicente, el grupo Alto Mando y la discoteca Milenio. Eso es el 22 de septiembre y es completamente gratis. Están todos invitados para que nos acompañen y disfrutemos estas fiestas. También va a haber jaripeo 23 y 24. Quiero decirles que ahí sí se va a cobrar porque necesitamos construir unas casas de oración para poder hacer los retiros en los terrenos que tienen los caballeros de Cristo Rey, coordinados con el padre Leopoldo, y los fondos que se recauden en el jaripeo, nosotros como Consejo Municipal y el Comité de Festejo hemos acordado donárselos para que puedan ir recaudando fondos y construyan esa casa donde va a ser los retiros, es la casa de Dios. Al igual, pues, que también tenemos este evento que hoy este día estamos realizando. Es cierto que por ahí están cobrando $3, pero quiero decirles, pues, que es por una causa noble. Esos fondos, también el Consejo Municipal, el Comité de Festejo, hemos acordado donárselos a las casas, las asilos de ancianos, Casa San José, Casa San Vicente y Hogar Niños en Familia.
Así es que lo que ustedes han pagado es una colaboración para este asilo de ancianos que tenemos en el municipio de Hilobá. Pues posteriormente van a haber otros eventos que ustedes lo van a conocer según el programa de las fiestas patronales, pero quiero aprovechar esta noche para agradecerle a los comités que se han organizado en los barrios para apoyarnos, para poder desarrollar estas fiestas patronales lo mejor que podamos. Y espero que sean del gusto y del agrado de este lindo pueblo de Hilobarco, que merece cada año mucho más. Yo espero de que disfrutemos estas fiestas. Y quiero agradecerle a sus padres de estas lindas señoritas, que ellos nos colaboran muchísimo con dar sus hijas que participen y nos representen los barrios e institución de la Salerno en el municipio de Hilobarco, en el marco de las fiestas patronales, y que también vienen a participar por querer ser la reina de las fiestas patronales. Yo solo quiero agradecerles a todos los que nos colaboran para poder hacer posible esta fiesta. Al igual que a las lindas señoritas que están participando, quiero desearles suerte, que Dios las ilumine, las acompañe y que hagan un mejor trabajo y que ganen la mejor. Suerte a todas, bienvenidos todos y muchas gracias. Paz, muy buenas noches. Social y artístico, además de participar en labores de carácter social.